tal, trimaníacos? Vídeo totalmente off topic. Ya estamos todos y todas esperando la nueva zapatilla, las Vaporfly Next 3 de Nike. Y ojo, porque en Triatletes en Red, aquí y ahora en exclusiva. Vamos a hacer este pequeño unboxing. Evidentemente esto es un prototipo. La caja que se pone a la venta a partir del lunes. A partir del martes, tengo un chivato aquí. Si las estáis buscando, el martes a la venta, y aquí en los comentarios dejaremos un enlace a Top 4 Running, que es la empresa que nos ha cedido este material para hacer este vídeo. Algo es algo, dijo un calvo. Pues vamos a hacer este unboxing directamente en directo con esta sombra que me está dando no sé dónde. Esto es el modelo prototype, que es el que va a salir en estas primeras unidades. Una vez se agote el stock, ya empezaremos a ver los diferentes colores y propuestas de Nike para estas Vaporfly 3. Por aquí lo tenéis. Pues en exclusiva para todos vosotros, para todas vosotras. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis esto? Ojito, ¿eh? Ahora mientras os explico, os voy a poner unas imágenes más de recurso, pero así, bote pronto y con los chivatazos de la gente de Top 4 Running que me ha pasado aquí una pequeña chuletilla, os comento. De entrada, upper diferente. Mucho más transpirable, según comentan, habrá que probarlas a fondo. La rejilla es ostensiblemente diferente. El tipo de cordón mantiene el mismo que había tenido en las Vaporfly 1 y 2, que la verdad, para mí me parece algo correcto. Si las cosas funcionan, pues ¿para qué las vas a tocar? Como novedad, aquí lo veréis, tenemos este refuerzo en la parte donde se inserta el telón, el talón, para ganar un poco de comodidad. La parte de la cola, más similar ahora a las Alphafly, al modelo 2 de Alphafly. Y luego cositas así interesantes que hay también, por ejemplo, la lengüeta. Mantiene eso que a los triatletas, pues para hacer la transición no nos viene muy bien, pero que realmente favorece la comodidad, que es pues esta lengüeta que no está anclada como en otras propuestas de la marca o en otras propuestas de otras marcas al upper, con lo cual tienes ese juego para acomodarlo a tu gusto. Vemos otras cosas interesantes, ¿veis? Esto que nos habíamos quejado un poquito en el tema del acabado final en esta parte es muchísimo más liviano, mucho más suave, con lo cual evitará rozaduras seguramente. La suela, como veis, ya tenéis aquí la famoso carbono, por aquí se intuye con ese modelo Flight Plate. Y ahora os voy a pasar unas imágenes para que las veáis e insisto, si tenéis ganas van a salir el martes a la venta, martes día 7. Pues bien, trimaníacos, ya me contáis si os hacéis con ellas, qué sensaciones tenéis y si tenéis alguna duda, dejadla en los comentarios que os haremos llegar todas las respuestas lo antes posibles. Un saludo, trimaníacos. Estoy para hacer aquí récord, ¿eh?